Yo siempre he sido un niño, el típico niño bueno que rompe pocos platos. Siempre, hombre, todos los niños hacen sus travesuras, ¿no? Pero en mi caso siempre he sido muy tranquilo desde que nací. Decían que me limitaba a comer, dormir y poco más. Y no di mucha guerra de bebé. Y luego de pequeño, pues también siempre he sido en general un niño bastante bueno, tímido. Y que luego, pues, ya además en la infancia, en el colegio y tal, pues siempre he sacado muy buenas notas, ¿no? He sido como lo que muchos padres esperarían de sus hijos. Pero también he sentido bastante, y eso es algo que yo no quiero hacer luego con mis hijos, la presión de estar obligado a sacar buenas notas, ¿no? Es como algo que siempre he tenido muy encima, cuando sacaba 8, ¿por qué no ha sacado 9? Y este tipo de cosas, ¿no? De que los padres buscan la excelencia. Y yo creo que, en mi opinión, eso no es algo que me haya ayudado especialmente.